En redes sociales se le dio gran difusión a un mensaje del historiador Enrique Krause, quien hoy escribió un artículo y promueve el voto dividido para que un solo hombre no se quede o un solo grupo no se quede con todo el poder, que es una opinión que Krause ha venido expresando desde hace tiempo atrás. Bueno, hoy lo publicó, hoy estuvo en redes sociales y hoy López Obrador, pues al parecer lo tomó como algo personal y dijo que después de 30 años los conservadores van a perder y por eso están tratando de reagruparse. Es normal, es que Krause es este intelectual orgánico del conservadurismo, pero está en su derecho. O sea, yo lo que quiero es que no haya simulación, que no se digan liberales o que no sean en apariencia liberales cuando en realidad son conservadores. Entonces, que se quiten la careta. ¿Y quién va a determinar en México quién es liberal y quién es conservador? ¿López Obrador? ¿Va a ser una de las facultades que le va a dar su eventual triunfo el 1 de julio? López Obrador habló también que de ganar las elecciones intervendrá pronto en la industria petrolera porque está muy afectada por la corrupción y la ineficiencia. López Obrador confirmó que además habló de su cierre de campaña en el Estadio Azteca y empieza a anunciar el elenco. Dijo que ahí van a estar, entre otros, Belinda, Eugenia León y Margarita, la diosa de la cumbia. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.